Muy contento, la verdad que un poco sorpresivo sobre también el inicio de cómo iba a ser el funcionamiento, porque si bien teníamos previsto una prueba como para ensamblar todo lo que había sido este Chevrolet y el equipo, todo el conjunto de trabajo como terminamos en 2017, no lo pude lograr. La semana previa a venir aquí a Viedma fuimos a La Plata a probar y di una vuelta y se rompió el motor. Pero al margen de eso funciona todo muy bien, y ha demostrado que tengo un gran auto. Si bien hoy a la mañana hice una prueba como para testear lo que va a ser algo de lo de mañana, la temperatura creo que va a ser muy importante en el vuelta a vuelta y está muy cambiante. Solo la temperatura hace que el auto mejore o no, o empeore. Y el aprovechamiento de eso va a ser poder controlar de arriba del auto cómo manejarlo. Así como pasó ayer, como bien decía Cristian, que varios en la clasificación se habían pasado en la chicana, perdón, en la horquillita, eso creo que es producto también de la temperatura. Uno llega prendido fuego prácticamente a la última parte del circuito. Así que la carrera de mañana va a ser durísima.